estamos una vez más en Opiniones. Siempre es un privilegio compartir con ustedes y oportuno dar gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Hoy en Opiniones, y como cada domingo, tenemos un programazo. A propósito de que se instalan ya las nuevas autoridades designadas por el nuevo presidente Luis Abinader, hoy conversamos con Viviana Ribeiro, quien es la nueva titular del CIRD. Hablaremos de muchísimos temas, entre ellos la situación actual de esta institución, cuáles son sus planes, sus prioridades como incumbente de esta institución para lograr los objetivos que se han propuesto, pero también hablaremos sobre su trayectoria personal y profesional. Igualmente recibimos hoy en la opinión experta al politólogo Felipe Vallejos para analizar y comentar con todos ustedes sobre la nueva realidad política en la República Dominicana. Muchas otras informaciones de interés y muy oportunas en nuestros segmentos estelares. Quiero invitarles también a que sigan nuestras redes sociales @LenisGarcíaG, @LenisOpiniones. Igualmente, en nuestro canal de YouTube pueden ver, dar seguimiento a nuestras entrevistas y al contenido de nuestro programa cada domingo. Acompáñenme. En nuestra entrevista de hoy nos acompaña Viviana Ribeiro, es la nueva directora del CIRD. Un honor recibirte, Viviana. Bienvenida a Opiniones. Un placer compartir con tu audiencia en un día como hoy, en mi primera semana de esta jornada a cargo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Muchísimas gracias por este espacio tan importante. Bueno, gracias. A propósito de que tienes, está en transcurso tu primera semana, coméntanos cómo ha sido tu agenda laboral de estos días, cómo ha sido la jornada. Bueno, hemos iniciado con una jornada muy intensa. Nos hemos reunido con los representantes claves de los dos entes, los dos pulmones, por decirlo así, de lo que integra la parte de servicios del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CIRD, que es por un lado el sector exportador y por otro lado la inversión extranjera en el país, dos grandes fuentes de capital, de empleo, y que son muy críticos en momentos en que el país atraviesa una crisis generada por la pandemia del COVID-19. Iniciamos nuestra gestión reuniéndonos con los representantes claves y las juntas directivas de la Asociación Dominicana de Exportadores, así como también la Asociación de Inversión Extranjera en la República Dominicana. Tenemos un reto sin precedentes, pero creo que también estoy convencida en la resiliencia del dominicano y en la gran oportunidad que esto representa. Evidentemente. También hemos iniciado, todo el proceso de revisión interna dentro de la organización, las principales áreas, todos los temas administrativos que conlleva este proceso de gestión, pero al mismo tiempo hemos ido trabajando ya con la identificación de los asuntos que representan agenda prioritaria para tratarse con las distintas entidades que confluyen en el ámbito de competencia también del CEI. Nos referimos al Ministerio de Agricultura, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Turismo, a todos los temas relacionados con los procesos internos también del centro, que es un centro adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, pues tenemos que trabajar de la mano con las otras instituciones del Estado para lograr cumplir
estos objetivos y el cumplimiento del plan estratégico del Centro de Exportación e Inversión para que se convierta en el real brazo de apoyo del sector exportador y en el real captador de la inversión extranjera en el país. Iniciamos también el recorrido con importantes socios comerciales y en esta semana nos reunimos con el embajador Abellán, el embajador de España, para tratar todos los asuntos relacionados a la inversión y a la exportación de los productos y servicios del país y al mismo tiempo ir afianzando en la identificación de distintas problemáticas para la búsqueda de soluciones. Excelente. Del mismo modo, iniciamos también nuestros Pero acercamientos todo esto ministeriales. lo has hecho en tan poco tiempo. Son Así es. millones de eficiencia. A propósito de que ya has tenido contacto con las principales instituciones que están relacionadas con la institución, ¿cuál es la realidad en estos momentos a raíz del impacto del COVID-19? Del sector exportador de la República Dominicana y, evidentemente, del sector que representa la inversión extranjera en el país. Mira, la realidad es que las exportaciones han presentado una disminución importante, pero eso no solamente ha sido a nivel del país, sino también a nivel mundial. Y esa es una realidad que no está viviendo solamente República Dominicana. Uno de nuestros enfoques actualmente es justamente el tema de lograr apoyar a las MIPYMES, a las empresas exportadoras, particularmente del sector MIPYMES, porque son las que son más vulnerables a sentir el impacto negativo que esta pandemia está generando en grandes y pequeños negocios. Pero al mismo tiempo, se puede evidenciar una contracción de la inversión extranjera. Y si bien es cierto, tenemos por decirlo así, muchas esperanzas y muchas apuestas hacia el fortalecimiento y crear los planes estratégicos que nos permitan catapultar el trabajo del SEI y facilitar el apoyo a los sectores productivos y a que haya una esperanza, diría yo, en que haya inversión en el país, no es menos cierto que también República Dominicana se ve impactada por el proceso que se vive a nivel mundial. Es una realidad. Estamos trabajando justamente con esto para hacer dos grandes. Uno, el plan en el corto plazo y de contingencia y de continuidad del trabajo a nivel del sector exportador. A raíz de la pandemia, pero otro, ir preparando todo el proceso estructural, programático y estratégico para impulsar y promover las exportaciones y la identificación de nuevos nichos también de mercado. Igual los nichos de mercados existentes. Es parte de los trabajos que ya iniciamos a hacer con la parte relativa a la inteligencia de negocios, que es un área muy crítica. Y por eso, a partir de la semana próxima, ya vamos a tener todos estos encuentros a nivel interinstitucional con otras organizaciones del Estado, llevando una agenda de acciones que nos permitan hacer frente a esta crisis. Excelente. Estamos en un momento histórico que no podemos perder. Excelente. Viviana, antes de ser designada como titular del CIRD, estuviste como secretaria general en la parte jurídica también de la Alcaldía del Distrito Nacional. Coméntanos brevemente sobre tu trayectoria y cómo incursionas en el sector público. Mira, a pesar de que siempre en mi desarrollo profesional me he mantenido muy en el plano técnico,
Inicié mis trabajos en la Fundación Institucionalidad y Justicia, en toda la parte relativa a la libertad de empresa. Luego de ahí, inicié en el ámbito público, en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, manejando tanto temas de gerencia de políticas regulatorias como de asuntos internacionales. Me fui posteriormente a trabajar en el ámbito privado, en el ejercicio legal, y me involucré desde la dirección ejecutiva y posteriormente desde la presidencia de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, viendo justamente todos estos temas relacionados al fortalecimiento institucional, seguridad jurídica, la libertad de competencia, los temas de desarrollo humano, educativo en el país, que me sensibilizaron mucho sobre la gran cantidad de cosas que se pueden hacer también desde el sector público, tanto público como privado. Y es con esta visión que iniciamos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en mi calidad de secretaria general de la alcaldía, en una posición que siempre había sido ocupada muy política por un perfil muy, muy político. Claro. Y por ahí, ¿estas designaciones tienen alguna vinculación político-partidaria? ¿Alguna afiliación política? En mi caso, no ha tenido nada que ver con ninguna afiliación político-partidaria, ha sido más un asunto del perfil técnico y los ámbitos de desarrollo profesional que he tenido la oportunidad de tener en mi vida. Y eso me llena de orgullo y satisfacción, porque yo creo que los dominicanos y las dominicanas debemos involucrarnos en la gestión del Estado, en que cada cosa dentro del ámbito que uno se desarrolle pueda sembrar esa semillita para lograr mejor bienestar común. Es una oportunidad que tuve con cada iniciativa, con cada acción, logramos impactar vidas. Pudimos marcar la diferencia en una gestión de ciudad acompañada no solamente de personas de alto perfil técnico, sino también de buenos políticos que habían ejercido la política con mucha transparencia, con mucho compromiso ético, pero sobre todo con mucha voluntad de trabajo y de cambio. Y yo creo que ese es el motor que debe impulsar este proceso de cambio dentro del tren gubernamental, el involucramiento activo de todos, pero siempre teniendo en cuenta el servicio y la vocación pública que se debe tener dentro de estas funciones. Nosotros promovimos conjuntamente con el exalcalde Collado y con el equipo de trabajo grandes procesos de modernización, de tecnificación dentro de la alcaldía del Distrito Nacional, grandes procesos de renegociación de contratos, negociando siempre con una visión a favor de la ciudad de Santo Domingo. Y logramos también articular una muy buena relación con el Consejo de Regidores para que los procesos de reforma y los planes que se tenían desde la municipalidad pudieran ser una realidad con el apoyo de todos, sin importar el partido político. Excelente. ¿Sabes que te asignan una responsabilidad bien pesada sobre los hombros? Porque, como ya mencionamos, el sector exportador y la inversión extranjera son de los sectores junto a la aviación que han sido más impactados con el COVID-19. ¿Cómo asumes este compromiso, Viviana Ribeiro, en lo personal? Si yo fuera a buscar un adjetivo que me describa, es que yo soy una persona muy trabajadora. Y eso me persigue en cualquier posición que he ocupado, en cualquier ámbito también. Yo creo mucho en los retos, eso me entusiasma, y lo asumo con mucha esperanza, pero entendiendo la magnitud del desafío que se ha puesto en mis manos y en el contexto actual en el que se encuentra el país. Pero como toda posición, también entiendo que debemos maximizar cualquier minuto que tenemos dentro de una organización para dar lo mejor de cada uno de nosotros. No podemos perder tiempo, el país nos necesita, necesitamos fortalecer
todo el proceso de relacionamiento interinstitucional, pero sobre todo tender ese puente de ayuda que necesita ahora mismo el sector productivo para seguir avanzando. Yo siempre he dicho que una empresa cerrada no le sirve a nadie. Y es por esto que tenemos que tener una visión muy clara de tender esa mano de ayuda que necesita ahora mismo el sector productivo, el sector nacional, y un plan claro de hacia dónde vamos, particularmente para que los inversionistas que quizás están tomando la decisión de si invertir o no invertir, puedan tener un panorama que les permita que con reglas claras puedan materializar su inversión. Y por eso no descansaremos hasta hacer una realidad todo el tema del Plan Nacional de Exportaciones. No descansaremos hasta hacer una realidad la ventanilla única de inversión para simplificar los trámites. El presidente Luis Abinader ha hablado. Ya una ventanilla única en muchos procesos de lo que se realizan, por ejemplo, a través del registro mercantil, impuestos internos, etcétera. Se ha ido trabajando en el proceso de simplificación de trámites a nivel general. Pero cuando hablamos de la ventanilla única de inversión, es que en el marco del SEI pueda ser la puerta de entrada, de tratamiento y de canalización de los procesos de inversión en el país. Porque muchas veces cualquier inversión y en cualquier sector puede tener un recorrido demasiado amplio en distintas organizaciones gubernamentales, lo cual implica tiempo y esfuerzo, y muchas veces sirve de traba o representa una traba para el inversionista. Y es justamente lo que queremos es facilitar el proceso de inversión, poderle dar un seguimiento y un servicio integral, y sobre todo, que la inversión, el turismo, nuestros productos, nuestros servicios exportables sean parte de esa visión de marca país que tanto hemos venido comentando y que vamos a poder afianzar en el marco de esta gestión al frente del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Bueno, eso será un gran logro, Viviana, porque es una de las retrancas que ha tenido el sector en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. Y en breve continuamos con esta interesante conversación. Ya volvemos. Los analistas coinciden en que nunca un gobierno habrá asumido en condiciones tan difíciles como lo hizo Luis Abinader el pasado 16 de agosto. Pero veamos cómo llegamos a este punto. Retrocedamos un poquito en el tiempo. El nuevo mandatario de 53 años reanudó casi de inmediato su periplo rumbo a Palacio Nacional en el año 2016, cuando su partido, el PRM, no pudo contra la maquinaria que supuso la candidatura reeleccionista de Danilo Medina, previa reforma constitucional que empujó al PLD al conato de quiebre de liderazgos y de su división institucional. En aquel momento, un pacto salvó la situación, pero las tensiones resistieron a los embates de gestos de aparente unidad. En el año 2019, Abinader, ya embarcado en su segundo intento presidencial y con la boleta interna asegurada, abrazó el mensaje del cambio, punta de lanza comunicacional nada novedosa, pero altamente efectiva, dado el contexto que vivió el país entre el año 2018 y su punto culminante el pasado 5 de julio. En agosto del 2018, Danilo Medina comenzó un coqueteo cuasi oficial con la nueva reelección, cuando en una entrevista le dijo a su interlocutora que le informaría al país entre marzo y junio del año siguiente su decisión final al respecto, a pesar del impedimento constitucional y de haber jurado que no volvería a presentarse. La tensión política escaló a un punto de ebullición en julio del 2019 con llamadas del secretario de Estados Unidos incluida, obligando a Medina a desistir, dejando a Leonel Fernández y a Luis Abinader en un escenario idóneo para perfilarse como presidenciales. Sin embargo, a raíz del desencuentro interno del PLD, se fraguó una suerte de boicoteo a la posibilidad de Fernández de ser presidente. El 6 de octubre, Gonzalo Castillo, el delfín de Medina, lo venció, dejando graves secuelas para el PLD, una discordia que resquebrajó el liderazgo, la institucionalidad y el partido como tal.
En la otra vereda, el CAN y su candidato vieron una oportunidad inmejorable. El PRM fue capturando partidarios, un mensaje que fue alimentado por dos grandes vertientes: la necesidad real de un cambio y el hartazgo de la población con el partido de gobierno, encumbrando entonces a Luis Abinader a una intención de voto con absoluta claridad a partir de enero, 5 meses antes de las elecciones pautadas. Abinader, no tan conocido por carisma o elocuencia, mantuvo la firmeza de su discurso en el tiempo, explotando temáticas que iban fluyendo como prioridades en la psique del dominicano, pero hubo dos constantes: corrupción, a la que respondió con una propuesta de sanción, fin de impunidad y justicia independiente, y seguridad ciudadana, ante lo cual respondió con una propuesta de reforma integral. Tras las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero y con la caída en desgracia del voto automatizado, la opinión pública emitió su sentencia: el PLD era el principal responsable y era hora de sacarlos. Se escuchó el grito de guerra: se van. Cacerolazos, manifestaciones ante la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera, la indignación creciente, fueron un caldo de cultivo idóneo para que Luis Abinader capitalizara en intención de voto la real posibilidad de sacar al PLD y promover entre los suyos la idea de vencer en primera vuelta. La holgada victoria del PRM el 15 de marzo en las elecciones extraordinarias municipales fue un empuje determinante, solo frenado de momento por la llegada de la pandemia de la COVID-19, que confinó a millones de dominicanos a sus hogares, dándole margen y tiempo al candidato del PLD. No obstante, entre conjeturas de ascenso en las encuestas de Castillo y de actos de campaña al filo del toque de queda y de la legalidad, más de la mitad de los dominicanos fueron oídos sordos. La decisión de parte de ellos estaba tomada. Al final, tres fueron los discursos en medio de una campaña sin precedentes, y solo uno superó el examen de esa jornada histórica del 5 de julio. De parte del PLD, el mensaje fue continuidad al desarrollo económico, eclipsado evidentemente por el desgaste del partido, víctima de un lustro de incesantes ataques cruzados y de diferencias irreconciliables. En cuanto al naciente partido de la Fuerza del Pueblo, el camino seguro no terminó de calar, porque su principal figura, el expresidente Fernández, siguió asociado al PLD en la psiquis del dominicano, arrastrando su rechazo y el suyo propio como figura política, y porque sus mínimas posibilidades de alcanzar la victoria evitaron llenar uno de los principales requisitos: que la gente creyera que podía ganar. El discurso que sí pasó la prueba fue el cambio, muy conocido, muy usado, pero nunca inefectivo. Luis Abinader tomó el mensaje y no lo soltó jamás, convencido de que con constancia, un poco de suerte y trabajo duro, sería el hombre elegido por la ciudadanía para liderar su destino en medio de una profunda incertidumbre. La osadía del cambio funcionó. Ahora toca gobernar. Con ustedes, Felipe Vallejos. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Seguimos conversando con Viviana Ribeiro, quien es la directora del CIRD. Sabemos que tienes poco tiempo en la institución, pero me gustaría saber, con lo que has visto, con lo que te han entregado ya, ¿cómo valoras el desempeño de esta institución? Mira, yo entiendo que el CEI tiene un alto perfil técnico y una gran misión dentro de sus manos. Donde entiendo que hay mayores oportunidades, y es en profundizar esa vocación de servicio que tiene el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. El proceso de transición que acabamos de vivir fue bastante fluido, hubo mucha cooperación, de hecho por eso hemos podido iniciar nuestro trabajo de inmediato, porque contamos con informaciones que nos permitieron darle continuidad a algunas iniciativas, pero ir perfilando aquellas iniciativas innovadoras que venimos a traer a la institución, pero que al mismo tiempo implican toda una carpintería interna dentro del proceso de planificación institucional que ya estaba contemplado, ya estaba realizado. Y estamos justamente en este momento
trabajando la planificación para lo que resta del año y para el año 2021, con el propósito de integrar no solamente desde el punto de vista de la iniciativa, sino también desde el punto de vista presupuestario, todas esas iniciativas que van a ayudar, sin lugar a dudas, a promover no solamente el mayor nivel de información que requieren los inversionistas y el sector exportador y los distintos sectores económicos, sino también la mejora en la calidad de los servicios. Muchas personas, por ejemplo, desconocen la plataforma en línea de capacitación que tiene el Centro de Exportación de Inversión, que es una capacitación de carácter gratuito. Vamos a seguir mejorando el proceso de capacitación, pero vamos a seguir profundizando y mejorando los tiempos de respuesta en los servicios que ofrecemos, e ir llevando a que la matrícula de exportadores existentes en el país encuentren en el CIRD su entidad de apoyo para cualquier proceso de servicio. Y uno de nuestros objetivos, y que vamos a tener gran enfoque, es que cuando nazca una empresa exportadora o con capacidad exportadora, pueda nacer con la visión global desde el inicio de su concepción, porque eso facilita muchísimo los procesos y ayuda a ese proceso de crecimiento y de transformación que deben tener las empresas. Yo creo mucho en la capacidad del dominicano. Desde que estuve en ANGE, trabajé mucho con temas de emprendimiento y de innovación, no solamente de empresas nuevas, sino también de ese proceso de reinvención de las empresas existentes. Y tenemos productos de alta calidad en el ámbito agroindustrial, en el ámbito de la producción. Podemos mencionar los cigarros, el café, nuestros rones. Tenemos mucho que ofrecer, pero también tenemos que ir diversificando nuestra oferta exportable. Muchas personas se confunden que nosotros... En la parte agroindustrial también hay muchas oportunidades de negocio que quizás no se están explotando en el nivel que deberían. Hay... En la parte, por ejemplo, tecnológica o de dispositivos médicos, somos un exportador importante de dispositivos médicos. Ya son de las cosas que quizás no se comunican y que permiten que otras personas puedan apostar por invertir y por crear negocios vinculados al área también de tecnología y de agregar valor en los procesos productivos y posicionar mejor las marcas dominicanas a nivel mundial. Bien, Viviana, hay muchos, se puede decir, muchas retrancas o aspectos que no permiten que todavía seamos un país muy competitivo, sobre todo en la parte de exportación. Muchas de las actividades a través de las cuales se promueven nuestros productos es a través de las ferias internacionales, las mesas y rondas de negociación. Como el COVID ha impactado y ha cambiado todo el esquema en el que nos relacionamos, ¿qué han pensado en ese sentido? ¿Qué se establece a nivel global con relación a las ferias de comercio más famosas a nivel mundial? Mira, sin lugar a dudas, el COVID ha presentado este enorme desafío de transformar la forma en que realizamos las cosas y nuestra vida cotidiana. Y de hecho ya se han empezado a promocionar justamente ferias virtuales con un proceso de organización interno, generar esa experiencia y esa cercanía entre compradores y vendedores. Es un desafío porque muchas personas ya se habían acostumbrado al esquema de las ferias y las rondas de negocios presenciales, pero sin lugar a dudas, la tecnología nos acerca. La tecnología ahora debe ser nuestra punta de lanza para materializar esas iniciativas, esos acercamientos que siguen siendo importantes y que, como decía en días pasados, el COVID y la pandemia lo que ha hecho es ajustar la forma en que nos relacionamos, pero no puede desligarnos o alejarnos de nuestro propósito. Y nuestro propósito es lograr colocar nuestros productos y servicios en los mercados internacionales de manera que podamos efectivamente
afianzar nuestro posicionamiento y aprovechar las ventajas también geográficas que tiene nuestro país a nivel logístico, a nivel de infraestructura y la calidad de los productos y servicios que podemos ofrecer. Viviana, las finanzas del CIRD, ¿cómo están? ¿Cómo las encontraste? Mira, yo creo que pudiera decir que el nivel de endeudamiento del CEI no sale de los parámetros probablemente normales de cualquier organización pública. El CEI tiene un presupuesto asignado de un poco más de 400 millones de pesos, similar, por ejemplo, a instituciones como el Impostón, que resulta ser un presupuesto muy bajo probablemente para la cantidad de funciones que debe tener y que debe desarrollar el Centro de Exportación e Inversión. Y sin lugar a dudas es un punto que se debe discutir a nivel del Ministerio de Hacienda y del proceso de planificación, porque hay que dotar al sector exportador y al CIRD como catapulta de exportación y de inversión, de mayores recursos para poder desplegar y desarrollar los trabajos que por ley le han sido encomendados. Yo sé que esta pregunta puede ser un poquito incómodo, quizás no creo que sea extemporánea, pero con relación a los recursos humanos, las personas que laboran en el CIRD, ¿qué pasará? ¿Habrá despidos masivos? ¿Qué has planificado? ¿Qué piensas hacer en este sentido? Mira, yo creo mucho en llegar a una institución y conocer la dinámica de trabajo interna. Creo mucho en respetar también la dignidad del ser humano, de las personas. Y con esa misma visión, vengo aquí a trabajar al CIRD y quienes estén dispuestos a acompañarnos en esta travesía, que sean personas de elevado perfil técnico, trabajadores que estén dispuestos a hacer su trabajo. Yo creo que hay que dar las oportunidades. Habrá cambios en algunas posiciones, pero nosotros creemos en llegar a una institución, entender su dinámica de trabajo y de alguna manera valorar los recursos que tenemos y captar también nuevos talentos que puedan inyectar de energía, de dinamismo, con nuevas ideas, la organización. O sea que con esa visión venimos y siempre y cuando podamos estructurar nuestro equipo humano con el propósito de catapultar el talento interno, yo creo que es la visión más acertada. Muy bien, de verdad que te felicito por esa visión y espero que sea una visión macro en este nuevo gobierno. Viviana, en materia de transparencia, ¿qué piensas hacer? Sabemos que recientemente el ministro administrativo anunció que se va a gestionar la colaboración del PNUD para los procesos de contrataciones públicas. Algunas voces advierten que esto pudiera ser un elemento de poner en manos de terceros aspectos de la soberanía nacional. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu posición con relación a esta decisión? ¿Y cuáles serían los aspectos que implementarías para garantizar o fortalecer la transparencia en el CIRD? En lo particular, venimos de una experiencia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de hecho ellos han estado colaborando también aquí en el CEI. Nosotros tuvimos una experiencia desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional muy favorable con el involucramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sin perder ese proceso de visión de los procesos internos. Nosotros vivimos un proceso de fortalecimiento interinstitucional y
pudimos desarrollar iniciativas importantes como fueron el proceso de transparencia documental, donde pusimos en línea y de manera automatizada que cualquier solicitud que se recibiera dentro de la organización pudiera ser monitoreada con su debido nivel de respuesta. Pusimos y logramos reducir los tiempos en materia de planeamiento urbano y de la permisología, reduciendo los tiempos de 6 meses a 30 días, y eso fue de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y también desarrollamos programas de fortalecimiento en nuestros procesos de gestión de compras con el garantizar esa transferencia, ese know-how, esas mejores prácticas a nivel internacional para que queden permeadas dentro de la organización. Nuestra experiencia fue muy favorable con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos actúan en este caso como supervisores o como asesores. ¿Cuál es la parte en la que ellos se involucran realmente? Esa dinámica puede variar desde un proceso de contratación particular hasta un proceso de acompañamiento o hasta un proceso de gestión que sea llevada a cabo por el mismo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo depende de la necesidad, la naturaleza del servicio o la naturaleza del proyecto. Todo el sistema, por ejemplo, de metas presidenciales se había desarrollado con el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que llevaba el pasado gobierno, a través de un sistema que ellos tienen, que es un sistema gubernamental, se llama SICOP, para garantizar el monitoreo, la transparencia en los procesos de gestión y cumplimiento de las metas. ¿Es muy costoso este proceso? Es que todo depende del programa, el acompañamiento. Y de las pretensiones, ¿no? De las necesidades de cada institución. Claro, porque no es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar alguna plataforma existente o desarrollar un programa nuevo de acuerdo a las necesidades institucionales. Muchos de estos proyectos están ya incorporados dentro de los sistemas de gestión de otros gobiernos y agregan valor. Agrega valor el know-how, esa expertise, ese compartir mejores prácticas a nivel de transparencia dentro del CIRD. Vamos a continuar con nuestros proyectos de compartir información, de mejorar las herramientas para que los ciudadanos puedan acceder de manera rápida y eficiente a los servicios y que toda la información institucional que sea pública y de carácter público se encuentre disponible en los medios y en las plataformas comunicacionales del Centro de Exportación e Inversión. Viviana, te voy a presentar algunas fotos para que me comentes sobre estas personas o sobre el impacto de las imágenes que van a ver, que vas a ver ahora en tu vida personal y profesional. Por ejemplo, esta imagen. Bueno, fue mi inicio en el proceso laboral y la verdad que quizás todo el amor por todos los temas regulatorios a nivel congresual y legislativo surgieron de la FINJUS. La verdad que es una gran institución que tiene un peso muy importante en la sociedad dominicana, pero un rol también de ser veedor de toda esa necesidad que hay de seguir fortaleciendo nuestras instituciones y justamente la transparencia que comentábamos hace unos minutos. Legalia. Pero Leni me quiere hoy poner a llorar, Leni. Legal es mi oficina de abogado, mi sueño de emprendimiento que todavía, gracias a Dios, puedo conservar. Ahí materialicé grandes proyectos
y pude trabajar no solamente con los servicios legales habituales, sino también impulsar desde ahí muchos temas país y contribuir paralelamente con mi ejercicio en posiciones importantes que he tenido la oportunidad de desarrollar, como por ejemplo el ser miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social o miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Y cómo haces ahora para no desatender a esa niña que creaste hace unos años y que pueda seguir dando frutos? Mira, yo tengo un equipo interno de trabajo que se ha ido afianzando con los años, porque la verdad es que después que uno inicia una trayectoria pública tan demandante, es difícil gestionar esos proyectos paralelos. Pero hemos ido consolidando un equipo de trabajo interno que es el que lidera esos procesos al frente de nuestros clientes. Tenemos otra imagen. Veamos. Mi amigo, el emprendedor, hoy ministro de Turismo, un político realmente ejemplar que ha servido de inspiración a muchos de que se puede ingresar a la política o ingresar a la función pública haciendo un trabajo decente, transparente, digno. Y yo creo que el principal legado del exalcalde Collado, hoy ministro de Turismo, es que cuando hay voluntad se pueden romper paradigmas y se pueden lograr grandes cosas y procesos de transformación. Justamente hoy, Revista Mercado hizo una publicación donde decía cómo construir una gran ciudad. Y esa publicación rescataba todo lo que se pudo hacer en 3 años y 8 meses desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Muy bien. Y para nosotros... Una última foto, Viviana, y brevemente, el tiempo se nos está agotando. ¿Qué dice esta foto y qué representa para ti? Bueno, esa foto representa mi todo, mi mundo, mi razón de ser, es mi familia. Y aunque ahí está solamente mi esposo, que me apoya en todo, y en cada iniciativa y en cada paso que doy, están mis hijos, que son mi motor, que son las 3 personitas a las que no le puedo fallar y que me hacen ser y convertirme en un mejor ser humano cada día. También quisiera mencionar a mis padres, que son mi ejemplo de trabajo, mi mamá que todavía vive, y cada acción que ejecuto en mi vida. Tengo como norte el siempre hacer sentir a mi familia orgullosa de lo que hago. Qué porque bueno. esto trasciende al trabajo individual que uno puede hacer. La familia para mí lo es todo. Mira cómo muy sencillo al punto de vista, pero la verdad es que gracias a Dios tengo una familia muy unida y que me apoya en cada proceso y en cada paso que doy. Excelente. Bueno, quisiera saber, Viviana, para concluir esta entrevista, si podríamos verte a futuro optando por una posición electiva, senadora del distrito, quizás. El futuro lo conoce solamente Dios y a Él le encomiendo mi vida. Mi vocación de servicio siempre va a estar, no importa dónde esté, si estoy en el ámbito público o en el ámbito privado. Y yo creo que cada ser humano tiene mucho que aportar a mejorar el mundo y impactar vidas. Y en eso nos concentramos. Qué bien. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para felicitarte por tu designación, por tu historia, pero también para desearte el mayor de los éxitos. Ya en lo adelante tendremos más tiempo de conversar de manera más puntual sobre lo que estés haciendo y desarrollando en el CIR, de que estoy segura, conociéndote, de que será mucho. Muchísimas gracias, Viviana.
Gracias a ustedes por la invitación y con gusto compartiremos en otra entrega. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí esta entrega de opiniones. Agradecer a la nueva directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Viviana Ribeiro, por esta interesante y emotiva entrevista. Gracias también a nuestro politólogo habitué, Felipe Vallejo, por su participación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por acompañarnos cada domingo. Con el favor de Dios, nos veremos en una próxima entrega. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.